Con su venia, senadora presidenta, compañeras y compañeros, hoy nuevamente estamos discutiendo una ocurrencia que atenta contra aquellas instituciones que hacen su trabajo sin alinearse a los caprichos del titular del Poder Ejecutivo. Lo hizo hace un año cuando atentó contra la autonomía del INE, reduciendo el presupuesto que afectaba su operatividad. Afortunadamente, la Corte lo declaró inconstitucional. En esta ocasión, van contra el Poder Judicial, que es una institución que no hace política, que su principal función es aplicar la ley, es ser un verdadero contrapeso y garante del Estado de Derecho. Hoy desaparecieron 13 fideicomisos que fueron creados en 1998, con ahorros presupuestales y ahorros de sus trabajadores, para complementar y solventar las necesidades del Poder Judicial. Esta adición a un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atropella el principio de división de poderes y su autonomía, viola los derechos adquiridos y otorgados con anterioridad y, además, compromete la operatividad con la que actualmente se imparte la justicia en nuestro país. Cabe precisar que entre esos fideicomisos hay algunos que están orientados a fortalecer periódicamente el equipamiento e infraestructura del Poder Judicial de la Federación, así como para implementar las reformas dirigidas a garantizar los derechos humanos y que, por ende, mejoran la impartición de justicia en beneficio de las y los mexicanos. Las aportaciones voluntarias de las y los trabajadores han permitido la existencia de estos fideicomisos, a fin de acceder a beneficios que complementan sus prestaciones de ley, las cuales son derechos adquiridos y que ustedes borraron de un plumazo. Que no se nos olvide que desafortunadamente se repite la historia de la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos, como fue el apoyo a la ciencia y la tecnología, la educación, la economía, la atención a los migrantes, de seguridad, el Fonden, la salud, a través del Fondo de Enfermedades Catastróficas, dejando a miles de pacientes sin tratamientos y medicamentos para enfermedades costosas como el cáncer, la diabetes, los trasplantes, restringiendo los derechos fundamentales de las y los mexicanos. El discurso oficial miente al afirmar que combaten los privilegios que reciben las y los ministros de la Corte. Y les pregunto, si en el 2021 aprobamos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como propuesta de la mayoría, ¿por qué no incluyeron esta propuesta en su momento? Lo que en este momento deberíamos de estar debatiendo es cómo mejorar y fortalecer el sistema de justicia en nuestro país. Lo cierto es que con la extinción de estos fideicomisos, la verdadera intención es debilitar al Poder Judicial, porque no se somete a los caprichos del presidente y termina perjudicando a más de 55 mil trabajadores, violando sus derechos adquiridos. El Poder Judicial es el encargado de proteger la integridad de la ciudadanía a través de la aplicación de la ley, es decir, permite la preservación del Estado de Derecho y es un importante contrapeso en las decisiones políticas de nuestro país. La pretensión del grupo mayoritario de este Senado es ser cómplice de una persecución constante y descalificación de uno de los poderes, que a pesar de las adversas circunstancias de este sexenio, ha dado la verdadera batalla institucional para preservar la estabilidad de nuestro país. Mi gratitud y reconocimiento y respaldo a las y los trabajadores del Poder Judicial. Sepan que estamos con ustedes y que seguiremos juntos dando la batalla. Esta es una de las muchas decisiones que ustedes, como Morena y grupo mayoritario con sus aliados, han tomado en agravio de nuestro país y de sus instituciones por haberse convertido en una oficialía de partes y no en un verdadero poder. Sean ustedes quienes carguen con la responsabilidad de acabar de asumir y que sea la historia la que les recuerde su vergonzoso pasado por este Senado. En el grupo parlamentario del PRI estamos del lado del Poder Judicial,
porque tiene la tarea de defender el equilibrio democrático de nuestro país y no podemos permitir el sometimiento del Poder Judicial, porque entonces ahí muere la democracia en México. Esto no es austeridad, es venganza. ¿Es cuánto?